trapped in a nightmare. Es que Mars grita Welcome to Dota, ¿no? No sé, pues. Que, bueno, va a ser bastante difícil de lidiar la regeneración que va a tener el Huskar, mucha estabilidad, aunque ya habíamos visto un Huskar el día de... hace dos días, creo, ¿no? Hace dos días vimos un Huskar en la parte de medio, que no ha sido tampoco del mejor desempeño. Ojo, casi cae Lumpy, ¿eh? El daño que está ejerciendo, cuidado, ¿eh? Lanza remanente, no logra impactar, dice el Restant Pulse. Tremendo, Malrine molestando a Lumpy. Muy, muy ajetreada la línea en la parte central, muy compleja también. ¿Qué será de su vida? Hoy por hoy ya no narra. A ver, ahora sí, cuidado. Llega el Snapfire, pone encima el remanente, también ponía el Scatter Blast, rotación de parte del Micho. Parece que sí, esto es bueno, viene la galleta encima. ¡Ojo, consigue! Rotación del equipo de Viscous, primera sangre a favor del sudamericano. Y ahí se confía Malrine. Ahora sí, por fin, Lumpy está en tranquilidad para poder farmear, amigos. A ver, el Micho. No, ese se cree vivo ese, ¿no? Cuidado, el Micho pone encima Life Break. Está muerto el Micho. Michi. De eso. Si tienen una partida bastante tranquila, creo que a futuro puede ser interesante. Skitter en la parte de arriba. Rotación también por parte de Mus. Cuidado, viene la galleta encima. Cuidado, el equipo sudamericano. Atención con esto. También aparecía quien va a ser Snake King. Skitter toda la cuenta. Consigue la baja Whisper. La agresión sobre Snake King también llegaba. ¡Pike! ¡Qué bonito! Sudamérica se hace presente en la parte superior. Dos bajas a favor del equipo de Viscoast. ¡Sí! Gracias por seguir, amigo mío. Cuidado, encontraron a Pike. Telequinesis para atrás y Crit. Mus también va a tirar Saul. Está llegando a Mar. Cuidado con Amar DF. Pone el Spirit of Mars. No logra conectar. Cuidado con esto. Tiene Lucent Beam. También logra conectar los Power Cox. Cuidado con el daño. Llegaba Blumpy a poner respeto en la parte inferior. También van por Amar. Cuidado. Pone encima el Dissimilate. Hay persecución. Lucent Beam. Venga para acá, mi hermano. Y ATF está en la bolsa. Consigue el equipo sudamericano. Ojo, está irreconocible el equipo de Viscoast. ¿Acaso casteaba, viejo? ¿Qué habla? Whisper, Timber Chain, van por Snake King, también Chakram encima, Nature's Attendance, la curación. Llega por si acaso, Hellbore Smasher, Timber Chain otra vez, Snake King, cuidado, comprometido por el Micho. Se queda también acorralado, bonita galleta, Chakram, Timber Chain, cae ante el Micho. Lumpy otra vez con la rotación, ya se da cuenta, incluso aparecía Snake King, ITP, ¿quién está llegando? Huskar. Cuidado que aparece Huskar, pone el Coliseo, va por Pike, Spiro Mars, Hookshot, lamentablemente no impacta, también traba Lumpy, cuidado con el daño, llega Pike otra vez, el daño suficiente y aparece Malrine, Mus está en la bolsa a manos de Huskar, ahora van por Lumpy, el siguiente se quemó, el Clockwork, sobrecarga de la máquina, van por Lumpy, el siguiente, Void Spirit, Void Rebuke, creo que tiene incluso Spiro Mars, logra robar, también cree de buena forma, hasta el step. Cuidado con el slow de parte de Snake King. El Impetus hace su trabajo, pues Amar pone el remanente, logra conectar también, creo que tiene Resonant Pulse en un minuto más, ojo, en un segundo. Spirit of Mars no conecta de Amar, logra salvarse Lumpy. Dos bajas en contra del equipo sudamericano. Y Falcons ya también empieza a responder con la agresividad. Hay hookshot, tal vez sí, hay hookshot. Mus se podría perfilar para un hookshot. Está buscando el ángulo, cuidado, hookshot anticipa. Van por ATF, también consigue los Mortimer quizás. Y está muerto ATF, déjate llevar, campeón. Lumpy se lleva la kill. Y en la rotación, oye, qué interesante cómo está jugando Viscoast. Bueno, Whisper muy tranquilo arriba, farmeando. Ojo, rotación de Huskar, van a ir por el Timber Saw. Y esto es peligroso, creo que sí. Huskar está en la capacidad de matar a Whisper. Ahí entraba directamente también Creed Bone. Creo que la telequinesis por si acaso, Inner Fire, Chakram. Creed consigue la kill, le robó el Chakram. Scatter Blast, van por ATF, ITP. Llega, cuidado otra vez Huskar, Malrine. Ya se empieza a activar, Lumpy, cuidado. Está haciendo el baiteo. ¿Qué pasó, Lumpy? ¿Por qué te quedaste, mi hermano? ¿Qué hizo Lumpy? Quiere hacer el baiteo, creo. Por ahí logran denegar la torre también Malrine. Casi lo manda a ver a San Pedro. Skitter ahora arriba. Cuidado, Lumpy. Lo contaron los Mortimer Kisses. Bonita jugada, bonita rotación. Skitter no la va a contar. Está muerto. Dissimilate sale de la zona del Sprout. Cuidado que arriba se encuentra también el Snapfire. La van a encontrar. Viene el Lucent Beam, el Impetus también. El Ghost Review que está muerto. El Micho. A ver, Malrine, ojo. Cuidado. Viene Light Break. Para ir por Mus. No tiene Hookshot, lamentablemente. Para escaparse se empieza a quemar. Está muerto. Malrine dominating. Una partida que si, enfrentarse a Huskar siempre es incómodo. Es muy, muy, muy difícil realmente. Muchas gracias, mi querido Anthony, por esas rositas. ¡Ojo, Pike! ¡Cae ante Skitter!
Aparece con el Sprout, no hay contraofensiva tampoco y el equipo sudamericano se empieza a quedar un poquito corto. Esa es la facilidad que tiene el equipo de Falcons, ¿no? Tienes a un Nature's Pocket que puede estar muy activo. Personal Pulse. Disseminate, mejor dicho. Lumpy se retira con el TP. Whisper todavía no quiere pelear. Todavía no está buscando una contienda frontal, amigos. Después, si tienes los recursos, por ejemplo, no sé, Spirit Vessel. O tú bien comentas, una alabarda también puede ser una herramienta interesante. Pero no es tan sencillo, ojito. Telequinesis para atrás. El Misho también linche de la entrada. Aquí la Mar pone tal vez el Contribute. También el Spirit of Mars. El Misho no le va a contar. Spirit of Mars lo aleja y está muerto. And the crit. Mientras sigue trabajando, Huskar en el pit de Roshan solo. Sin nadie que lo moleste. Ojito con ese Rocket Flare. Le da visión. Se dan cuenta que está dentro del pit de Roshan. Se acerca Snaking, pero el equipo de Sudamérica no va a intentar la contienda frontal. Whisper entraba, mejor dicho, Moose sobre Amar. Pone también el Chakram Whisper. Spirit of Mars, el Timber Chief no conecta sobre ninguno. Cerca Creed, Roshan para Malrin. Tiene la inmortalidad y también están llegando los refuerzos de los chicos de Sudamérica. Está llegando también Pyke. Llega Lumpy, mejor dicho, cuidado. Lanzaba Astro Step remanente. Van por el mismo Creed, está en la bolsa. Desaparece, pero llega Malrin. Prende las BKBs, van por Whisper. Se desmorona Whisper. Se queda con las lanzas de fuego. Lumpy retrocede. A ver, veamos si consigue amar también God Rebuke. Tiene Spirit of Mars. Resonant Pulse. Lumpy Simulate. Lumpy está totalmente acorralado. Astral Step número uno. Ojo que se va a escapar. Lumpy tiene el TP. No lo tiene. Ojito, no respires. Lumpy, mi hermano. Pasa por esquite. ¿No lo vio? ¿No lo vio? ¿No lo vio? ¡Dios! No respires. ¡No respires! ¡Dios mío! ¡No salgas! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Malrin! ¡Ojo! ¡Qué manejo de las sombras, Lumpy! ¡Qué manejo de sombras de Lumpy! ¡Espectacular! A ver, el timing. ¡Cuidado! ¡Viene el Mantisal también! ¡Logra salir! ¡Astral Step! ¡Ojito con ese Wild Wind Reaper! ¡Está llegando Moose! Llegado también Crit por la parte derecha. Aparece Skitter, Hoopshot en toda la cara. También llegaba aquí Whisper a poner respeto en la parte de arriba. Pero la maquinita está muerta. Desaparece Clockwork. Pike, Eclipse de Luna, Scatter Blast, la galleta. Cuidado que se regenera bastante también. Está llegando el TP. Ojo. No llegaba ATF. Buena kill para el equipo de Beast Coast. Amar en la parte de medio, tiene su Yule Scepter, ya su Blink Dagger también, Whisper. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con este Huskar? ¿Tienes daño puro? Sí. Whisper tiene daño puro, podría ser una herramienta. Si pueden llegar, chicos, si pueden mandar rosas blancas sería mejor, amigos míos. Rosas blancas, reyes, rosas blancas. Anticipa Mar, pone el coliseo, cuidado con Whisper, dentro también se encontraba el señor Moose. Whisper se empieza a desmoronar, cae en pedazos, cuidado, también la otra máquina. Las dos máquinas, Malrin pierde la primera vida, ojito que se compra bien, viene quien va a ser Luna. Hay también Eclipse de Luna disponible, cuidado que van a atrapar a Malrin, puede ser buena baja, cuidado con el daño, bastante buena. El cementerio, sobre extensión, tiene que agarrar el equipo sudamericano ahora mismo. Anticipa sobre Snaking, también que está en el TP, tiene Lucian Dream encima, hasta el step, viene Snaking, está muerto, parece que sí, double kill para Pyke. Agarra del error la sobreextensión de Malrin. Wow, van a encontrar a Mar Diev. Tiene el Chakram encima, pone el coliseo. Las dos máquinas dentro del mismo Spiro Mars. También el CC es bueno sobre la pared, cuidado con Malrin. Llegaba por la parte derecha, se va a lanzar sobre Whisper. Tiene las BKBs, tiene que salir Timber Chain encima. Buena retención, se arma el equipo sudamericano. Llegaba también Pyke, tiene que pasar las BKBs de Malrin. Tiene que pasar la BKB de Husker, lo atraparon a Pyke. Cuidado, prende la BKB, tiene Eclipse de Luna, pero no quiere lanzarlo todavía. Pone también encima la galleta, consigue la baja de quien de Mars, ATF, Lumpy. Mientras también muere Whisper, 2-1 el intercambio. Hace el remanente, conecta sobre Rubik. Bueno, igual tenía galleta. Hookshot, anticipación en la parte central. Van y por Amar, también lanzaba Astral Step, Resonant Pulse. Ahí BKB utilizado también por parte del Mars. Está llegando Pyke todavía, Moose está buscando, todavía se escapan. También Snake King en la parte derecha, escapa con el TP. Si Bolivia clasifica al Mundial y Perú quedará fuera, Perú debe darle paso al Mar. Eso no va a pasar, amigo mío. Whisper, ojo con esto. ¡Oh! El daño sobre Whisper. Sorteo de CS, ojito, Crit. También el Spirit of Mars atraparon. ¿Qué pasó con el seteo? ¿Aló? ¿Qué pasó por ahí? Ojito, mecánicas. Timber Chain, Ulcepter. Cancelan el Timber Chain. Llegaba con su también de parte de Moose, pero creo que Whisper no va a aguantar el embate. BKB utilizado de parte de Mar, también junto con Skitter. Las dos BKBs que prenden los chicos de Falcons. Telequinesis para atrás. Moose
retrocede, ojo, Jetpack sobrevuela la zona. Malrin se va a lanzar incluso, cuidando con la agresión. Tiene Chakram, se prepara Moose, lanza por Rocket Flare. Mientras está buscando también Skitter cerca con los Mortimer Kisses por parte de la Starfire. Puede ser buena baja, van por Creed, cuidado. Lupe está buscando la kill sobre el soporte, va, creo que no la va a contar Creed, está en la bolsa. Quieren Spear, se compra para volver. Y ahora va por Malrin, puede ser buena batalla para el equipo de Beast Coast. Se realiza replegar, que pasó a Roshan para Pike. Les arrebató, Ultimate también ha lanzado bastante bueno. Están en espacio cerrado, Eclipse de Luna, mamita querida. Cae uno, cae otro, dos Vibes también para el equipo de Beast Coast. Mantiene la presión, van por Pike. No, cuidado los chicos de Falcons. Se encuentran furiosos tras haberle robado el Roshan. 3-2 en el intercambio. 2 buybacks también en el equipo de Falcon. Se vuelve, bueno, se compra, vuelve a la partida. Hookshot, atraparon a Snake King. Aguanta muchísimo. Los Powerhawks empiezan a rebotar. Ponía la galleta encima. Creo que tiene Scatter Blast Rocket Flare. Consigue la kill el equipo sudamericano. Sí se puede, amigo Feral, sí se puede. Pone Coliseo. A Mardiev también encima con la BKB. Cuidado con la abuela. Va a ser el objetivo también Whisper. Se empieza a replegar. Pone Timberchain encima. También prende la BKB. Va por Creed tal vez. No, se empieza a ir por la parte inferior. No quiere la batalla frontal el equipo de Beast Coast. También cuidado con el pobre del Clockwork. Jetpack utilizado. Timberchain retrocedía. Telekinesis. Cuidado con Amar. Pone Spear of Mars. Logra alejarlo al menos. Cuidado con Moose, se encuentra ralentizado, pone encima la Glimmer Cave, se va a escapar por la parte de arriba, no hay detección tampoco, ojo, la lectura es clarísima, Mars lo sabe, venga para acá. El Impetus, esos Skitter, quien se lleva la baja, deberían responder mejor en el extranjero, pero no funciona con ese equipo. Salir por Whisper, el Impetus también llega a Skitter, fíjate el daño sobre Whisper, desaparece, llegó tarde el equipo, Hookshot, ahora sí, van por Malrin. No hay tampoco inmortalidad, se prepara el equipo sudamericano, Pike, cuidadito, curso... Todavía el smoke no se va, están en high ground. Avanzan Snaking, también cerca Malrin. Cuidado con Pike, anticipa directamente por la Enchantress. Parece que sí, también entraba Malrin. Se prende la BKB, cuidado con el daño. ¿Qué pasó? Desaparece, pobre Clockwork. Se compra para volver, los Mortimer Kisses también son buenos. Mientras tanto Lump intentaba ir por la parte inferior. Van por Creed, cuidado con Amar, también entraba Hookshot. ¿Qué pasó? El Timberchain de Whisper. Ojito que está llegando Pike también por la parte superior. Ojito con esto. Fíjate que el daño puro también bastante elevado. Muere directamente. Malrin, expresión del equipo sudamericano. Tiene ventaja. Prende las BKB. También desaparece Skitter. Parece que si no la va a contar. Logra refugiarse directamente en la pared. Pero no es suficiente. Dos bajas en contra del equipo de Falcon. Son dos bajas también. Muere Whisper. Muere Pike. Se compra rápidamente. Snake también está en modo diablo. Arrasando con todo. 3-3 en el intercambio. Pero se compran los buybacks, amigos. Se gastan los buybacks del equipo sudamericano. Parecía buena. Obviamente este recurso de Roshan. Muy parejo, solamente la diferencia de 100 de oro, solamente un K de experiencia. Rina está bastante expuesto, la BKB utilizada también entraba ATF, pone el coliseo, se armó la grande pack, también cuidado, desaparecen al Clockwork, que están en desventaja numérica, que van a atrapar también, entraba Lumpy, ojito con el daño, Resident Impulse, se pone bastante agresivo, retrocede con la BKB, también Lumpy, el Impetus hace su trabajo y entraba Creed, pone Luz en Dim, también tiene telekinesis, Fateball, entraba Spirit of Mars, buen seteo, desaparece la primera vida de la luna, Viper Whisper, pone también el Chakram encima, Timberchain, cuidado con Malrin, se va a dar la vuelta, las BKB, Whisper está en la bolsa, parece que tiene la cuenta. Dos bajas del equipo sudamericano. Van a ir por alguien más. Atraparon a la abuelita. Cuidado con el seteo. También el silencio encima. Como pega Skitter. Está en la bolsa. Goodbye, my friend. Comprando un poco más de tiempo. Pero Misho cae ante Amar. ATF Pike se retira con el TP. A ver cómo defiende el equipo de Beast Coast. Lanza por ahí. Remanente. No conecta sobre ninguno. Lucen Beam encima. Mi mamá está aquí, dice, me acabo utilizado, se lanzó también, cuidado con el coliseo, pone un chute encima, pero viene también en mano a mano, Pike, ¿qué pasó mi hermano? No puede aguantar el embate, pone también en la luna, pero algo tardío, ¿qué pasó? No aguantó el embate, van a atrapar a Malrin, pero no hay daño suficiente, se va a escapar también Lumpy con el TP, lo cancelan directamente, son dos bajas, venga para acá la tercera también, double kill, a Mardiev. A ver, cuidado, ya tiene Mega Crips el equipo de Falcon, se compra... Lumpy para intentar defender también. Cuidado con los Mortimer Kisses. Se encontraba silenciado. Y es que el ancestro empieza a desmoronarse. No aguanta nada. Fíjate el daño de aquí, amigos. Se terminó. Se acabó. GG. Falcon se lleva la victoria. Bueno, ahí los chicos de Falcons. Un día más en la oficina. Dicen un día más tranquilos. Pero... no sé. Siento que se podía haber hecho un poquito más, la verdad. Siento que se podía haber hecho un poquito más. Ahí los chicos de Beast Coast analizando. Es que ese last pick de Huskar igual un poco... poquito sucio, vamos a decirlo. Ese last pick de Huskar, ¿no? Hice Huskar un poquito sucio. Lucio, muchas gracias por seguir, amigo. Brian Herrera también. Saben, chicos, botón rojo acá arriba. Pícale ahí para que no te pierdas de nada. ¡Sí!